Y nunca llegaron a un punto de ya hay que iluminar bien esta madre, no mames. No, pues porque es casa de mi. Y es la parte de mis abuelitos. Ellos suelen irse así de, pues me voy a Michoacán. Ah, pues me voy a Cancún y todo eso. Andan como de aquí para allá. Y esa es la parte de ellos. Entonces. Tu abuelita pues, ni no. De pedo baja al jardín así de ay, voy a practicar. Sí, 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 sí. De hecho, ahí puso su tendedero. Normal, como si nada, güey. Solo si le dan. Ya las cosas de terror le dan mucho miedo, güey. Ok. Entonces. De ahí viene como esas experiencias extrañas en esa casa. Y de ahí desenfunda en que cuando nace Eric tenía extraños comportamientos. Eric nació en el 2001 o 2000, no sé. Ok. No sé, fíjate. O creo que es 99, güey. Cuando no sabes cuándo cumple su hermano. No, no sé cuántos años tiene, güey. Es que la verdad, güey, yo me acuerdo que Eric era una mamada porque era así como de mi carnal, ¿no? Y siempre fue Oscar, así. No, mi otro carnal, ¿cuál? Eric. Pero creo que estuvo hasta como en una escuela así que ahí vivía, ¿no? Sí, estaba en guardería de tiempo completo. Entonces. Eric era como un mito dentro de la casa de Luis. Ya sé, güey. Sí, estaba muy morrito. Y Eric ya nace, digamos que en esta casa y ya con nosotros en un uso total de la casa, güey. Entonces te digo, a mí me daba culo bajar a poner la bomba y todo eso. Eric creció ahí. Teníamos como, ¿qué será? Unos 3 años, ponle Eric al menos, como unos 3 años. Y Eric empieza a tener comportamientos, pero extraños, güey. Muy pinches extraños, güey. Que hasta nos, a todos lo platicamos y nos sigue dando curiosidad, güey. Porque se le quitó de la nada y tenía... por eso ayer me daba risa. Un poco autista, algo así. Bueno, de por sí Eric nació con un problema, que fue que nació con el cordón enredado. Entonces, Eric nació muerto, literalmente. Estuvo muerto después del parto y le hicieron resucitación y sí revivió, güey. Pero le dijeron que estuvo tanto tiempo sin oxígeno el cerebro que iba a ser un niño teletón. Así le dijeron a mi mamá, güey. Y le fueron a terapias y un chingo de cosas y resulta que no, güey. No tuvo ningún problema, güey. No, realmente yo lo veo ahorita y se me hace muy normal. Pero agarró una... Tranquilo, chido. Sí, no, o sea, como si nada, güey. Y agarró una actitud extraña, güey. Que no sabían qué pedo, si mis papás eran secuelas de lo del parto o qué pedo. Porque, de hecho, fue a psicólogos, fue a psiquiatras, a todo, güey. Porque se reía y se ahorcaba. O sea, por ejemplo, las persianas. ¿Ves que tienen los cordoncitos? Cordones para... Ajá. Él se empezaba a reír y se empezaba a poner ahí y a girar, güey. Y a girar. Y de repente se agachaba y era así como, va, vete a la verga. Entonces pues lo regañaban, güey. Era así como, no, eso no. También, por ejemplo, yo dormía con él, güey. Entonces, teníamos las dos camas. Y él dormía en donde el pie, o sea, digamos, estaba el pie de la ventana. Entonces tenía el mismo pedo, lo mismo, güey. Yo tenía que estarlo checando de que se levantaba, se redaba el pinche cordón, se reía y se aventaba, güey. Se jalaba el pinche cuello, güey. ¿O sea, qué edad tenía ahí más o menos? Te digo, tenía como 3 años, güey. O sea, como un tipo Santi, menos de Santi. Exacto. Entonces sí dices, verga, güey. Está muy niño, pero está cabrón que está haciendo cosas así. Luego... cuando tú hasta subes. Hasta que quitaban las pinches persianas, pusieron cortinas. ¿Sabes? No, las amarrábamos arriba, güey. Y sí, de hecho también pusieron cortinas, güey, para evitar las pinches persianas y que no hubieran cordones. Eso era en el piso de en medio, güey. Cuando tú subías, digamos que subes las escaleras, el cuarto de mis papás está a la izquierda, la sala está a la derecha, sigues avanzando y el baño está aquí a la izquierda y entras como que a la cocina. Ya has de haber pasado. Pero en ese comedor, güey. De repente yo me levantaba y era, Eric no está. Y era como, verga. Ok, pues yo subía, era como, no sé dónde está. Subía todas las luces apagadas, onda 1, 2 de la mañana. Y subías todo apagado, mis papás dormidos, güey. Y en el comedor se veía nada más como la sombrita ahí sentado. Así, claro. No decía nada, güey, nada más estaba ahí sentado. Y... ¿Eric? Sí, Eric, está todo bien. Y yo sí, pues, sí me cagaba, güey. Sí era como, Eric. Y no te contestaba, güey. Eric. Porque sí eres Eric, ¿verdad? Y no te contestaba, güey.
Y ya hasta que te acercabas y prendías la luz de la cocina, ya se te quedaba viendo como, hola. Y así como, ¿qué haces? No, o sea, él te estaba viendo todo el tiempo, güey. O sea, él te veía subir las escaleras y estaba ahí viéndote, güey. Yeah, y yeah, era yeah. Como, Eric. Y ya cuando prendías la luz y lo veías como, ¿qué pedo, qué haces? Y era como, nada, platicando. Así como, verga, vete a la verga, güey. Y le justamente decíamos, ¿pero con quién? Con mi amigo. Y así de, ok, bueno. ¿Y tu amigo está aquí con nosotros? Pues no lo pelabas, güey, no le das pauta, ¿sabes? Es no, como... o sea, ya fuera de mamada, nunca fue así de, dibújame a tu amigo. No, güey, yo ni de pedo, a mí se me daba culo, güey. No, digo, obviamente, pues, da mucho culo, güey, pero estamos hilando un poco que a lo mejor con quien hablaba y con quien tenía esta relación, o sea, por ahí cuentan, ¿no? Que la gente... Hay dos versiones, que la gente cuando estuvo al borde de la muerte, de esos de que, por ejemplo, este caso nació con este problema, uh-huh. O la gente que va a morir, o sea, gente que tiene enfermedades terminales, ¿sí? De hecho hay una película sobre eso, empieza a tener acercamiento con gente del más allá y de que, güey, ¿con quién hablas? Y de que, güey, soñé esto, pero no fue un sueño, ya sabes, como que amanecen con llagas y cosas así. Sí. O sea, cuando estuviste del otro lado del túnel o vas a estar muy cerca del otro lado del túnel, empiezan a haber estas manifestaciones. Yo también he escuchado lo mismo, güey, que sí, tu cerebro ya pasa por otro proceso, ¿no? De ya no eres como los demás, güey, ya estuviste muerto, por así decirlo, güey. Sí, de alguna manera tu alma ya conoce que hay de... más allá y por lo tanto como que quedas atrapado en esta realidad A y con la realidad B, ¿no? Así es. Y tienes el poder de poder comunicarte a lo mejor con esa energía o, digo, hay muchas creencias, hay muchas leyendas y mitos y todo. Sobre todo en los barrios, ¿no? Yo creo que en los barrios siempre tienen las mejores leyendas, mitos y creencias que al principio suenan como dicen, ¿no? De, es que eso es ignorancia, Chris. Pero la ignorancia no siempre es la misma, güey. Lo verás que sí están muy cabrones, güey. Y hay sí, cosas claro. Que dices, a ver, perro, no, qué ignorancia, cabrón. Sí viste lo que pasó, sí. O sea, hay cosas que ni la misma ciencia, y aunque la gente no lo quiera aceptar el día de hoy, y lo podemos investigar, hay cosas que la ciencia el día de hoy todavía no ha podido como encontrar una razón, pero le pegan, ya sabes, como a lo más cercano físicamente hablando. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero no hay una explicación total. O sea, no hay algo es que... comprobable, por así decirlo. Digo, así como esas, ahorita nos vamos a la parte de las creencias, de los mitos, las leyendas, lo que cuentan los abuelos y demás. Me estabas diciendo, o sea, sobre el tema de tu abuelita, ¿no? O sea, se llegó a tocar ese tema de si es mi hermano, ¿no? En ese caso sería su hermano. Mi abuelito. O sea, mi abuelito sí, sería su hermano. Ah, o sea, nunca llegaron a pensar como que... O sea, Eric está teniendo este encuentro del más allá a partir de lo que vivió. Nunca, y ese encontrado realmente es mi abuelito. O sea, nunca nos... No, güey, nunca nos llegó a pasar por la cabeza, güey. Te digo, él mencionaba que tenía un amigo. ¿Grande? ¿Cómo? ¿No le han preguntado a Eric Grande? Así como que, oye, ya, que te fue de mamada, ¿qué veías, güey? Es que fue algo que pasó de la nada y se fue de la nada, ¿sabes? Tuvo esa rachita de 4 semanas de todas las noches Eric sentado en el comedor. Eric sí, sentado en el comedor. Cabrón, y llegaron a pasar tanto que era como... Y estaba despierto, o sea, no era ni un pedo extraño. De hecho, a mi mamá le carcomía como el verga, güey. Y sí tuvo o sea, porque Eric era un desmadre, güey. Era un santo desmadre que era implacable, güey. O sea, era de ya tiré la pinche lavadora, ya tiré la pinche licuadora, ya jalé esto, ya rompí tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y a mi mamá la traía vuelta loca, güey. Y ya estaba en ese punto de la neurosis mi mamá, que se la pasaba regañe y regañe y regañe. Oye, imagínate, el niño empieza a ahorcarse y a reírse mientras lo hace. Dices, ¿cómo controlo a este niño? Y de repente empieza a pasar esto de se me está subiendo al comedor y se está quedando ahí y no sabemos qué pedo. Es como ahí ella le carcome el si tuvo secuelas lo del el embarazo, güey. Yeah. Entonces ese fue el pedo, que fueron como, te digo, 4 semanas que estuvo teniendo esto de dónde está Eric, sentado ahí. Decía Luis. Y dice que está platicando con su amigo.
Sí, a Luis le tocó que también se subiera y se sentara con él. O sea, al principio era como, no, vente, vámonos, vamos a dormir. Y ya después Luis se subía y platicaba con él. Era como, pero pues, ¿qué haces? ¿Qué ves? No, pues aquí con mi amigo y esto y aquello y así. Entonces, a lo mejor Luis tiene la otra parte de la anécdota. Sí, él estaba más grande, güey. O sea, a mí me saca 6 años, entonces él estaba más grande que yo. Puede claro que de lo que pasó. Sí, claro. Solo sé que Eric, de repente, hasta en esa época, creo que se empezó a quedar ya en el cuarto de mis papás, güey. Ya no se quedaba conmigo en el cuarto. Ya como para, no sé, o sea, ya aplacar esa parte, güey, que se quedara con ellos y estuviera con ellos más como en el ojo directo de los papás. Dejó de pasarle, güey. Dejó de pasarla. Te digo, fue a terapia. Eric fue a mucha terapia. Fue a mucho, mucho A lo mejor rollo. Tus papás te guardaron algo, güey. ¿De qué? Pues así como que dentro de las terapias sí hay dibujos, sí hay cosas fuertes que ha de haber dicho y nunca te dijeron qué. Pues quién sabe. Puede que sí, güey. Puede que sí. De que daba culo que hablara que tenía un amigo. También está extraño, güey. Yo nunca me acuerdo que yo tuviera un amigo imaginario o un amigo así, güey. Luis sí, güey. Luis también tenía un amigo que mencionaba cada rato cuando estaba pero a los niño, 35 güey. Años ya. Exacto, güey. Ya sabes que está loquito. Ya la semana pasada empezó con eso, pero bueno, eso no lo vamos a decir. Ok, entonces, Eric, ¿qué fue? ¿En la secundaria, en la primaria que dijo, cuál amigo? No mames, no me acuerdo nada de eso. No, o sea, ¿lo negó o fue como de, sí me acuerdo, pero quién sabe por qué lo decía? No, una vez le platicamos así de, ya de más grande, en la secundaria creo, fue de, con mi mamá, yo me senté con él y fue de, oye, ¿te acuerdas de esto? No me acuerdo muy bien, yo me acuerdo que me sentaba aquí en el comedor, pero hasta ahí. Y ya, o sea, sí tiene vagos recuerdos, ahorita no sé si todavía se acuerde, güey, no creo. Pero sí le han llegado a preguntar así como de... O bueno, no preguntar. Digo, a esta edad, en este momento, en esta actualidad, ya es un güey que de universidad, ¿no? Ya. Sí, en teoría. Debería, el pendejo. Debería estar, ¿qué? Terminando en la mitad. Debería estar como por la mitad de la carrera, yo creo. Ok, pero dentro de esa mitad o no, ya nunca más va a ser el amigo imaginario, encontrarlo en la madrugada levantado, que alucina, que diga, que se la... Nada, es una persona completamente... Nada. Más normal que tú y yo juntos. Sí, en teoría. Sí tiene todas sus cositas, pero es ya más por pendejo que por otra cosa. Entonces, regresamos al tema. ¿Eric poseído es ese? Ese a las 3 de la mañana en la cocina diciendo que está con su amigo imaginario. Así es. Y que, bueno, el hombre del cigarro vuelve a aparecer, se sigue manifestando. No, solamente se quedó ahí. Mi abuelita sigue estando, lo sigue diciendo. O sea, no es algo que nadie más lo ha visto más que ella, pero sí tiene auras extrañas. Yo sí te digo, sí he visto sombras pasar. Sí, de esas de, verga, no había apagado la luz. Pero sí cerré. O sea, de esas de que dices, no sé si son ciertas o no, pero en la casa de mis papás sí me pasaron muchas cosas de esas. Como las que te platiqué, yo jugando FIFA con Aarón y de repente te abren la puerta... Le pones pausa y Aaron y yo nos volteamos a ver como, ¿viste eso? Sí. Y es como, o sea, te abren la puerta, se asoman y la cierran. Y dices, ok, extraño. Pero nada así que dices directamente. Hasta que yo me voy al departamento otra vez. De hecho, ¿sabes qué? Ya todo, me voy al departamento. Es como, llega el punto de, está chido, está padre, quiero vivir la independencia. El departamento, o sea, el 15 de septiembre, tu sueño era pasar un 15 de septiembre así en el departamento. El día de la independencia. A ver, ¿en qué año dices, sabes qué? Pues ya, como que es momento de que me independice y coma maruchan diario, güey. Como mis 19 años, creo. 19. Ya estaba el crew. Sí. De hecho, muchos de mis streams de cuando yo empecé a streamear fue allá en el departamento, güey, no en la casa de mis papás. De hecho, el departamento estaba vacío porque ahí vivió Luis de recién casado. Y antes de Luis vivió mi tía. Y antes de mi tía, o sea, cuando nosotros vivíamos... ¿Tía la que mató? Una de sus hijas, fíjate. Una de sus hijas estaba viviendo en ese departamento. Y antes de ella estaba deshabitado ese departamento porque... Se aparecía una niña.
O sea, sí había una de... No lo podemos rentar ni vender ni nada porque todos los inquilinos han dicho que aparece una niña. Así es. Aparecía una niña en... creo que nunca fuiste, güey, a ese departamento, güey. Pero en una esquina, digamos que estaba el comedor, y en la mera esquina del departamento decían que se aparecía una niña mientras ellos comían, en la mera cena. Siempre en la cena se aparecía la niña en esa esquina, pero la niña no tenía cabeza. Oh. Iba de blanco y no tenía cabeza y no hacía nada. Solamente se quedaba ahí y se quedaba viéndolos y ya. O sea, la gente se acostumbraba a ella. De hecho, fueron los inquilinos los que más duraron, pero pues siempre terminaban por pelearse entre pareja y ya la verga, y se iban. O sea, como que nunca había una sana relación en ese departamento. O sea, pero ese departamento lo pusieron en renta en algún momento y pasaba este efecto de la niña, así de, oigan, no mamen, es que se aparece una niña. Sí, cuando nosotros nos fuimos del departamento y nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelitos, que es la casa que conociste, pusieron en renta el departamento. Ok. Y se les iba a los inquilinos por eso, porque se aparecía una niña sin cabeza vestida de blanco en ¿Y tú sabiendo eso dijiste, me quiero independizar ahí? Pues es que ya habían pasado varias personas. O sea, estaba deshabitado. Luis se va de recién casado a vivir ahí. Y si le dije. ¿Ya la vio? No, le dije, oye, ¿qué pedo? ¿Has visto algo o así, así? No. Bueno, ya se va Luis, llega. Y llego yo, güey. Entonces, pues a mí. Salvo por Nunca eso que me pasó. Que el padre de... Hay que llevar un padre a bendecir. No, sí, el departamento estaba bendito, güey. Y de hecho lo llevaron a bendecir otra vez cuando recién estaba pasando la edad de la niña y seguía apareciendo. Una niña sin cabeza. Y cuando te das cuenta que no sirve para nada la bendición. Entonces, a mí nunca me tocó verla. Nací directo. Más que eso, güey. Que se me moviera una chela en mi cara. O sea, que ya te llegué a contar esa historia, que se me movió una chela, sentí como me tocaron. De hecho, estábamos en Discord ese día, no sé si en stream o nada más en Discord. Pero me acuerdo que estaba platicando así de que, ¿qué pedo? ¿Qué, güey? No mames, es que no mames, sí, viste, sí, qué pedo. O sea, yo me acuerdo que estaba contigo así en una plática. Es que no me lo vas a creer, güey, pero ahorita se acaba de caer la chela. Es que fueron varias. Porque una me tocó. Sí, y siempre era con chelas. A lo mejor era porque estaba medio pedo, güey.